Muy buenas tardes. A nombre del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, les damos la más cordial bienvenida. La Fototeca Nuevo León del Centro de las Artes se complace en la presentación de este segundo día de conferencias, de actividades dentro del 19 Encuentro de Fotografía. Y bueno, para nosotros es un gusto enorme el contar con la participación del maestro Juan Carlos Valdés Marín, quien a manera de un emotivo homenaje, nos da mucho gusto presentarlo, tenerlo con nosotros en este encuentro. Mencionar que el maestro Juan Carlos, pues la realidad es que ha acompañado, ha guiado, ha asesorado, ha estado presente en actividades cruciales de la fototeca. Ciertamente, hurgando en esos pasos, en los acompañamientos, pues me topo nada más y nada menos con este catálogo, el primer catálogo que fue para la fototeca, pues los inicios en su labor editorial, pues ya el maestro Juan Carlos tuvo a bien escribir la presentación. El segundo catálogo, digo, el segundo salón de la fotografía. Y luego, pues también hay unas joyas, si alcanzan a ver ustedes ahí, pero bueno, entre los participantes en esa ocasión, Juan José Cerón, Eric Estrada, el que habla, pero se fijan también ahí Mario García Torres, Eduardo González, Rubén Gutiérrez, que tanto él como más abajo está Eliud Nava, pues están también ahora con eventos magnos en la ciudad. También está presente ahí Yolanda Leal y bueno, tantos más como también tanto Juan Rodrigo Llaguno como Marta María Pérez Bravo, a quien tenemos en salas de la fototeca, Teresa Rodríguez, también por acá está Salomé, personas pues también muy ligadas a la fototeca. Eso en el 1999 ya estaba acompañando Juan Carlos a la fototeca. Asimismo, pues ha sido él asesor, maestro también de, pues tanto de nuestras jefas de conservación, catalogación. Bueno, pues sí, así pasaron los años y luego para el 2015, en donde la fototeca, pues ciertamente da un paso adelante en las necesidades mismas para la preservación del acervo. Y pues se acude a personalidades, a conocedores de lo que se ocupa el acervo, y precisamente pues el maestro Juan Carlos pues está ahí muy presente. En esos años también nos comparte la oportunidad y nos pone a trabajar muy bien y se desarrolla ampliamente la participación en la Fototeca Nuevo León en Alquimia, ¿verdad? Es este excelente proyecto editorial que han sabido bien en las riendas del maestro Juan Carlos, pues desarrollar los temas propios de la conservación, la preservación. Entonces, pues bueno, es para nosotros pues un gusto enorme, un honor el que nos acompañe en esta ocasión del 19 Encuentro de Fotografía. Juan Carlos Valdés Marín, perdón, a quien le agradezco su presencia y me voy a permitir leer una breve semblanza de su amplia trayectoria. Juan Carlos Valdés Marín nace en México, actualmente es director del Sistema Nacional de Fototecas, Fototeca Nacional del INAH, pues del México. Maestro en Patrimonio Cultural de México y licenciado en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, realizó estudios de biología en la UNAM, es también fotógrafo y diplomado en antropología visual. Ha asesorado a más de un centenar de archivos fotográficos nacionales y extranjeros y participado como conferencista en coloquios, encuentros fotográficos internacionales. Es profesor invitado en diferentes universidades de Iberoamérica y Japón.
becario en el área de fotografía por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España en el 2001. Fue también ganador en por dos ocasiones del Premio Nacional de Investigación Paul Coremans del INAH en el 1993 y 1996, y becario del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Hidalgo como creador con trayectoria en la disciplina de fotografía en el 1997. Tiene publicados tres libros sobre conservación fotográfica, cinco cuadernos técnicos, así como una veintena de artículos científicos y de divulgación. Maestro Juan Carlos, muchas gracias por su presencia. Adelante. Pues muchas gracias por esta presentación, muchas gracias a CONARTE, que a través de la Fototeca de Nuevo León me permite estar en este 19 encuentro de fotografía que tienen la bien organizar. Y sobre todo una gracia especial a mi amigo, el maestro Joaquín Garza Fox, quien pues ha tenido precisamente la atención de poder estar con ustedes el día de hoy y compartir pues algunas de las ideas que tengo en torno a la fotografía y en torno a lo que hacemos en las fototecas y archivos fotográficos. Porque ustedes han de saber y creo que lo deben de saber todos ahí en Nuevo León, sobre todo los de gente de Nuevo León, el Estado de Nuevo León cuenta con una de las fototecas más importantes, no solo a nivel nacional, sino también ya de carácter internacional. Es un modelo a seguir también, tanto no solamente por las instalaciones, sino por la especialización de su equipo de trabajo, un equipo de trabajo profesional, del cual gratamente, pues siempre me siento yo muy contento, porque a final de cuentas veo el desarrollo que vienen realizando y eso nos congratula muchísimo en el Sistema Nacional de Fototecas, ya que fue una de las primeras, como lo comentaba bien Joaquín, una de las primeras fototecas que se afiliaron con nosotros y con las cuales iniciamos todo ese trabajo para que la salvaguarda de todos esos materiales, tanto históricos como contemporáneos, que poseen, siempre tengan esa calidad de trabajo. No solamente en su conservación, sino también hacer énfasis en su difusión, que es muy importante, logrando que esta mancuerna de conservación y difusión se logre de una manera muy adecuada. Bueno, pues ya después del agradecimiento que tengo, quiero dedicar esta charla a dos queridos amigos que lamentablemente ya no se encuentran con nosotros. Uno es el maestro José Hernández Cler y el otro es el maestro Jesús Sánchez Uribe. Dos pilares de la fotografía contemporánea en México que lamentablemente ya no se encuentran con nosotros. Va para ellos esta charla y todo mi cariño y todo mi respeto a su labor y trabajo realizado. Bueno, pues voy a iniciar con una presentación para que podamos, para que podamos ver lo que estoy compartiendo con ustedes. E inicio. Durante toda su vida, día tras día, un hombre ve la puesta del sol, que como sabe, marca el fin cíclico de un dios cuyo nombre no se atreve a pronunciar. Un día, por primera vez, el hombre alza la cabeza y de improviso ve que el sol se sumerge en un lago de fuego y como reacción y por motivos que no intenta explicar, se embadurna las manos con barro rojo y presiona las palmas contra la pared de la caverna en la que habita. Pasado un tiempo, otro hombre ve las huellas de aquellas palmas y se siente asustado, conmovido o simplemente atraído por la curiosidad. Y en respuesta comienza a relatar una historia. He aquí el posible origen de la imagen como expresión, narración y como memoria. En el caso particular de las fotografías, la imagen posibilita un acceso privilegiado a los elementos que constituyen la identidad de cualquier sociedad. El maestro Luis González Palma nos comparte la siguiente cita. La fotografía es una herramienta para cuestionar nuestros modelos. Cuando vemos una imagen, no vemos lo que vemos, vemos lo que somos. Y cierro la cita del maestro González Palma, ya que en realidad no vemos lo que el fotógrafo vio, sino el cómo nos vemos y cómo somos vistos. Esa es la riqueza y polisemia de la fotografía.
La creciente valorización de la fotografía en toda su riqueza, tanto por las diversas posibilidades de lectura que ofrece, la capacidad de expresarse artísticamente y su valor documental, hacen de esta un elemento fundamental que permite dar cuenta de las transformaciones de la sociedad y al mismo tiempo del espíritu de las épocas para la conservación de la memoria de los individuos. Pero surge entonces una pregunta: ¿qué es la memoria? Algunos comentan que es la codificación, almacenamiento y recuperación de la información. Otros explican que la memoria nos permite recordar acontecimientos, ideas, relaciones entre conceptos, sensaciones y, en definitiva, todos los estímulos que en algún momento hemos experimentado, y hay quienes la definen como historia. Pero a diferencia de la historia, la memoria es un fenómeno en presente e imperecedero. La memoria se asienta en recuerdos particulares o simbólicos. Considero importante que también debemos diferenciar entre dos conceptos que se manejan como sinónimos y que son la memoria histórica y la memoria colectiva. La memoria histórica se refiere al recuerdo de eventos generados por el Estado o el grupo dominante, mientras que la memoria colectiva es recordar eventos significativos para el colectivo. Es decir, la memoria de los hechos como proceso de grupo. Para el historiador francés Pierre Nora, la memoria va más allá del referente de las grandes gestas, los hombres ilustres, etc. La memoria colectiva es un instrumento a través del cual mantenemos el recuerdo de eventos sobre el pasado conjunto y compartido. Y para ello, la fotografía es un auxiliar en el desarrollo de este tipo de memoria. Es así como nunca que somos y hemos sido testigos de lo ya ocurrido, los sucesos más trascendentales o los privados, los paisajes de lugares lejanos, los rostros de nuestros ancestros. A través de la lente de la cámara o del dispositivo digital, el pasado se hizo contemporáneo y el presente se redujo a una iconografía compartida. Hay quienes piensan que la fotografía democratizó la realidad, pero no es así. Hacer fotografía no democratiza. No va a ser popular aquello que acontece. Más bien, se democratiza el acceso a la información en tiempo real, y actualmente, con el abaratamiento y el gran acceso que tenemos a los dispositivos móviles, se democratiza el uso de la imagen, más no los sucesos. En la fotografía hemos reconocido, y aún estamos aprendiendo a hacerlo, sus cualidades documentales. Sin embargo, y no obstante su difusión y el reconocimiento que actualmente le hemos dado, hay quien aún no le concede importancia ni aceptación como fuente de primera mano y sigue restringiendo su uso como una simple manera de disfrutar imágenes antiguas o estampitas para ilustrar tesis, textos. Porque además de estar infravalorada, la preocupación por conservarlas e investigarlas es una práctica poco común en las sociedades humanas. Dadas las características de la imagen fotográfica, la percepción social otorga a esta un estatus enteramente vinculado con la veracidad y la realidad. Pero como en el caso de cualquier otro medio documental, las fotografías no pueden ser consideradas como una copia o una expresión de la realidad,
sino como una representación que contribuye a la creación de imaginarios visuales que deben ser leídos en función de contextos concretos, pues la imagen fotográfica no se puede desvincular de las condiciones sociales de su producción y de su recepción. Fotografiar es mirar, y es también la mirada del otro. Es decir, crear una correlación entre el personaje o el espacio y el fotógrafo actuante. Y esto aplica ante todo lo que el fotógrafo desea registrar con su cámara o con el dispositivo con el que cuente. Por eso, el acto de mirar deriva en observar, considerar, buscar, inquirir, es decir, reflexionar antes de actuar. La fotografía, durante toda su historia, ha transitado entre diversos niveles de analogía de la realidad. Joan Foncuberta nos dice que la fotografía y su historia puede ser contemplada como un diálogo entre la voluntad de acercarnos a lo real y las dificultades para hacerlo. Es posible aceptar como real un lugar, unas personas, unas acciones, unos objetos que nunca han sido vistos, debido a que el observador imagina, recuerda y crea metáforas. Es así como la fotografía se entiende como un acercamiento a lo real. Pero al hablar de la imagen fotográfica, se hace más puntual esta relación y se habla de representación de la realidad. Actualmente, parece incuestionable afirmar que la imagen fotográfica ha logrado cambiar principalmente nuestra percepción visual y conceptual de las cosas, de las cosas y de todo aquello que nos rodea. Hasta el primer tercio del siglo XIX, la pintura de caballete constituía el paradigma para ver las cosas. La fotografía emerge como otra expresión e interpretación del tiempo y el espacio, creando con ello sus propios códigos de representación. Desde el mismo momento en que irrumpe en la escena moderna, la fotografía no ha dejado de documentar los procesos y hechos sociales. Perdón. A pesar de su corto tiempo de vida, la fotografía ha sido testigo de cuántos acontecimientos han acompañado al ser humano en su historia reciente. Gracias a las profundas transformaciones que la práctica fotográfica ha sufrido a través del tiempo y con las paulatinas innovaciones técnicas que tuvieron lugar durante el último tercio del siglo XIX y la consiguiente estandarización de los agentes fotosensibles a lo largo del siglo XX, así como los píxeles en el siglo XXI, el acto fotográfico se va a convertir en una práctica que ya no se va a conformar únicamente con reflejar lo que acontece delante del objetivo, como si esta fuese una huella indeleble de un instante irrepetible, arrebatado al tiempo histórico. Actualmente, la práctica fotográfica no solo se ha diversificado, sino también se ha masificado, gracias al surgimiento de la tecnología digital que cumple cabalmente con el requisito funcional del registro de imágenes y además revela mayores prestaciones para la imagen y al tiempo integra una serie de propiedades que recogen y amplían a la vez aportaciones realizadas por los soportes precedentes, facilitando con ello la construcción y el desarrollo de esa memoria. Es así como el punto de vista que adopta el fotógrafo va a resultar decisivo para determinar el nuevo significado visual de la imagen, así como el bagaje cultural del receptor de esta.
Conocemos cuáles son los límites de un documento fotográfico. Sabemos que la fotografía muestra lo que el fotógrafo ha decidido registrar y lo que el trabajo en el laboratorio o con el uso de programas informáticos le permiten mostrar. Y esta edición de la información no es exclusivo de esta manera de generar información. Lo mismo ocurre con un documento escrito, o con la tradición oral, o con una composición plástica, que pueden suprimir información desde la misma obra por decisión del autor, o bien porque responde a una ideología determinada o al pago realizado por ella. Es así que también debemos de caer en cuenta en uno de los grandes problemas que enfrenta la fotografía en la actualidad. Y es esta relación significativa entre imagen y texto. Los textos e imágenes se pueden complementar formando una sinergia de la que se enriquece el sentido del mensaje. Es así que el texto puede apoyar a aclarar el carácter polisémico de la imagen, estableciendo así su valor de apoyo del significado. Sin embargo, se corre el riesgo de que el discurso escrito en la imagen fotográfica incida de manera poco conveniente en esta, de acuerdo a la función que aplique, ya que el texto puede limitar y reducir las posibilidades significativas de la imagen u ofrecer un significado distinto al de la propia imagen, anulando su auténtico significado. O bien, un texto diferente al contenido de la imagen exige al público atardar en la interpretación del mensaje, sobre todo en aquellos textos que son de gran extensión y sobre todo con una escritura excesivamente críptica. Lo adecuado es que el texto complete el sentido de la imagen, conformando una unidad significativa y no al revés. Es decir, el texto debe ser también un facilitador del diálogo visual que va a tener la obra con el espectador y no ser precisamente el centro de atención de una muestra fotográfica, como ocurre en muchos casos, lamentablemente, a lo largo y ancho del país y bueno, también en otros espacios donde se da más peso al texto que a las imágenes que nos comparten los autores. Como he mencionado anteriormente, la fotografía nos permite conocer el pasado, pero no de forma definitiva. La imagen fotográfica actualmente es utilizada como fuente histórica. Pero no hay que olvidar que el contenido registrado en ella es solo una parte de la realidad, solo el que el fotógrafo decidió percibir. El fotógrafo transforma e interpreta la realidad de forma reflexiva o instintiva. La mayoría de las veces, el significado de la imagen no es claramente evidente. Para el estudioso de la imagen, para llegar a un conocimiento profundo de esta, debe tener nociones sólidas acerca del momento histórico retratado. Pero sobre todo, debe hacerle preguntas a la imagen y asimismo lograr una reflexión centrada en el contenido. Por ejemplo, ¿cuándo y dónde se tomó? ¿Quién hizo el registro fotográfico? ¿Cuál fue el propósito de tomar esta fotografía? ¿Cuándo y dónde fue publicada o exhibida? ¿Qué nos intenta decir el fotógrafo con dicha imagen? ¿Se trata de una imagen manipulada? Estos son algunos cuestionamientos por mencionar las posibles interrogantes. De ahí que uno de los grandes problemas de trabajar con fotografías es la descontextualización. Esta puede ser casual, pero muchas veces es premeditada. De una u otra manera, sus usos responden a formas de ver y pensar el mundo,
preferencias ideológicas, es decir, buscan legitimizar una postura o un punto de vista determinado, por lo que resulta necesario apoyarse de otros documentos. Pero sin duda, la percepción del mundo actual es hipervisual. Las imágenes actualmente, gracias al desarrollo tecnológico, se difunden por doquier. Somos, todos nosotros, sus destinatarios permanentes. Actualmente se ha visto por parte de diversos centros de estudio e investigadores la necesidad de integrar a la fotografía como fuente primaria para la investigación, ya que sin ella no se puede profundizar en diversas manifestaciones de procesos históricos de las sociedades de los siglos XIX, XX y XXI, que no encontraremos siempre en los documentos escritos. Las imágenes no deben ilustrar ningún relato, ya que en sí las imágenes son texto y por ello nos brindan información, cuyo significado varía constantemente, con lo que se construye un lenguaje hecho de imágenes traducidas a palabras. Por su relevancia, presencia e incidencia social, la fotografía se sitúa al nivel de narrativa de la crónica, que nos comunica, informa y desinforma al compartir y conectar de manera visual cualquier actividad humana. Por ello, se debe repensar la imagen fotográfica. Las imágenes fotográficas nos permiten transitar por el pasado a un presente. El desarrollo tecnológico de esta disciplina, desde el daguerrotipo hasta los medios digitales, no solo han favorecido que éstas se difundan a un público más amplio, así como a una lectura plural de las mismas, sino también a reconocer su importancia como fuente primaria para la investigación, que es vital para diversas áreas del conocimiento humano. La fotografía es considerada hoy día un documento de particular importancia para una amplia diversidad de estudios, y por sus cualidades estéticas es un elemento también muy importante de divulgación de ese proceso creativo que realizan día a día los fotógrafos a nivel mundial. De ahí que se haya generalizado en la actualidad la consulta de los archivos fotográficos como fuentes para la investigación, la generación de exposiciones, así como la edición de libros de arte. Y un ejemplo de ello es precisamente la Fototeca de Nuevo León, que a través del desarrollo de su vida como una de las fototecas más importantes del país, no solo se ha dedicado a conservar, a catalogar y a digitalizar las imágenes, sino también realiza precisamente muestras fotográficas de las colecciones mismas, de aquellas colecciones que los alumnos han obtenido, y sobre todo una plataforma editorial también muy fuerte que permite mostrar la riqueza generada por los autores de esta región tan importante del país. Las fototecas y archivos fotográficos existentes en instituciones tanto públicas como privadas, y a diferencia de los centros documentales donde se conservan y tratan documentos textuales o sonoros, reúnen testimonios visuales que documentan el desarrollo social y político de un Estado, a la par de que los soportes, las técnicas empleadas y los fotógrafos que las realizaron proporcionan información para un mayor conocimiento de la historia local de cada región. Pero ¿por qué es importante considerar la fotografía como documento y fuente primaria para la investigación si siempre se ha considerado que solo lo son los documentos escritos? De acuerdo al gran maestro y fotógrafo Boris Kozoy, una fotografía es un objeto imagen, un artefacto en cuya estructura se puede detectar las características técnicas típicas de la época en la que fue producido. Nos dice Boris, un original fotográfico es una fuente primaria de investigación. Las fotografías son consideradas documentos visuales,
que muestran un tiempo, una época, que hacen posible el conocimiento parcial y discrecional de una sociedad en un país, en un contexto muy particular. Sin dejar de lado sus características estéticas, la fotografía es un testimonio y la creación de un testimonio. Por ello es un bien cultural documentado, entendido como el conjunto de saberes heredados y ampliados y en vistas de heredar. Y como lo he expuesto anteriormente, la imagen fotográfica suele presentar cambios en la percepción de su uso a partir de su realización, pero generalmente funciona como prueba y registro de aquello que se desea dejar como testimonio. Independientemente que para algunos pueda ser solamente un mero medio creativo de expresión, como a veces se habla de una manera totalmente falta de conocimiento de lo que es realmente una imagen fotográfica. En este siglo XXI es necesario precisar la contribución de la fotografía a la construcción de la memoria colectiva, identificando los aportes de los creadores fotográficos y sus modos de inserción para una mejor comprensión de los procesos históricos. De ahí la importancia de considerarla como un documento. He aquí donde la mirada fotográfica tiene su nicho. Y bueno, tras compartir algunas ideas que tengo en torno precisamente a la importancia de la fotografía como documento, como testimonio, como elemento visual de deleite, también es muy importante la tarea que se realiza en las diferentes fototecas y archivos fotográficos a lo largo y ancho del país. Y reitero, Nuevo León es un ejemplo de ello. Pero como me comentó mi querido amigo Joaquín Garza Fox, voy a compartirles brevemente algo de lo que precisamente se hace en Fototeca Nacional. ¿Sí? En este caso, en la Fototeca Nacional, en esta imagen van a poder observar una imagen de Abel Briquet, donde él nunca se imaginó, Alfred Briquet, perdón, él nunca se imaginó que esta toma donde se encuentra el exobjeto de San Francisco en el extremo izquierdo en medio, iba a ser el espacio donde muchas de sus imágenes generadas en nuestro país iban a tener el resguardo en la Fototeca Nacional de México. Es como el edificio se encontraba cuando fue adquirido el acervo Casasola, en este caso la colección Casasola, y que fue entregada al INAH para su resguardo. Fue cuando el gobierno federal y estatal de Hidalgo decidieron restaurar el convento de San Francisco, que prácticamente se encontraba en ruinas, hasta que finalmente se logró la restauración del mismo, y esas son las instalaciones actuales del exterior y el interior de lo que es la Fototeca Nacional. Esta es la invitación que precisamente con la que se inauguró la llegada del archivo Casasola con una muestra sobre la Revolución Mexicana en el año de 1976. Y es aquí en la Fototeca Nacional donde prácticamente se poseen pues, prácticamente todos los procesos fotográficos desarrollados a partir de la invención de este proceso de creación de imágenes. Imágenes que nos permiten encontrarnos y reencontrarnos y que son ya forman parte del colectivo de esta idea de precisamente ser memoria colectiva. La mayor parte de la colección de la Fototeca Nacional son placas negativas de vidrio. El formato más común es 5x7 pulgadas, aunque tenemos placas desde 2x3 pulgadas hasta 20x24 y diversos procesos. Ejemplo de ello es esta imagen de una placa negativa de Guillermo Calo, 11x14 pulgadas, donde podemos observar el detalle que este gran fotógrafo lograba en su trabajo. El acervo de Fototeca Nacional es dividido en tres conjuntos: las colecciones fotográficas, la tecnología fotográfica y la documentación de las colecciones. La agrupación de las colecciones está dividida en tres tipos: institucionales, autorales y compilaciones. Institucionales son las que el mismo instituto ha generado a través del tiempo, las autorales, aquellos autores que han tenido a bien entregar su obra en donación, como compilaciones, sobre todo de coleccionistas, que también le han entregado la colección generada de imágenes a Fototeca Nacional para su resguardo, conservación y difusión. De tal suerte que hemos desarrollado un modelo que es muy similar al que se realiza precisamente en la Fototeca de Nuevo León, que está
con cuatro áreas que son fundamentales: la conservación, el área de acervo, el área de catalogación y el área de digitalización, donde el área de acervo fotográfico es el espacio donde se resguardan físicamente las colecciones en condiciones de temperatura y humedad controlada, calidad de aire, iluminación, inmobiliario, sistemas de seguridad, en fin. Con áreas de almacenaje de estantería abierta y cerrada, precisamente para evitar dañar al material fotográfico que ya ha sido previamente conservado y resguardado en guardas de papel de algodón neutro para evitar cualquier contaminación química. Y es así que los técnicos del área lo que hacen es trabajar en el área para obtener las imágenes que requieren para el servicio cotidiano que damos a todos los usuarios que acceden con nosotros. Guardas de papel de algodón, que lo que tienen son precisamente codificaciones para su ubicación, tanto topográfica como de proceso, como de información de la misma placa, que nos permite identificar el asunto del que se trata. El área de conservación fotográfica asigna el número de inventario, que es algo fundamental para todo archivo, aunque es el último punto que muchos archivos toman en cuenta, pero es fundamental no solamente para conocer el universo de piezas con las que se cuentan, sino para evitar precisamente cualquier sustracción o pérdida de las mismas. Se realiza la limpieza y detección de deterioros y en ocasiones se restauran los materiales en comento. De esta manera se organizan ciertas tablas de codificación de formatos para que sea la captura en el sistema de cómputo sea más sencillo, pero si seguimos elaborando tarjetas en cartón precisamente con la información. La gente a veces se pregunta, pues ya se cuenta con equipo informático, ¿por qué hacerlo todavía manualmente? Por una sencilla razón, todos sabemos que la tecnología no tiene palabra y el equipo de cómputo es muy sensible a cualquier tipo de acción o daño, ya sea una descarga eléctrica, un campo magnético, un error humano, en fin. Mientras que con la tarjeta tenemos esa información todavía custodiada y si se llegase, que ojalá nunca ocurra, se fastidie el sistema de almacenamiento, tenemos la información que podríamos volver a capturar, si fuese el caso. Procesos de conservación preventiva para eliminar adhesivos en piezas, encapsulamiento de placas de vidrio para devolver su estabilidad dimensional y puedan ser impresas o digitalizadas sin problema alguno, así como algunas piezas de origen crítico como esta que estuvo en un palomar y tuvo prácticamente de 5 centímetros de espesor el guano de las palomas que dañaron muchas piezas, pero al final de cuentas se pudieron rescatar un buen número de ellas, o procesos de albúmina que estaban enrolladas porque no fueron adheridas en su momento a soportes secundarios, y aquí, como siempre lo he dicho, utilizando tecnología alternativa, o sea, de la del tipo del doctor Chunga, se puede precisamente realizar este tipo de procesos sin necesidad de equipos costosos, que permitieron precisamente en el año de 1996 obtener imágenes que nos permiten conocer más allá de lo que era el México del siglo XIX, que difícilmente pudieran haberse visto la luz si hubiesen estado todavía enrolladas. Del mismo modo, realizar impresiones de procesos históricos con fines de estudio a través de procesos de envejecimiento acelerado para saber el comportamiento de ese tipo de materiales y la importancia de conocer precisamente las características de cada material para saber cuál es el tratamiento adecuado para cada uno de ellos, a través del análisis de las piezas previo a su intervención. Y la intervención siempre dedicada, cuidada por parte de los técnicos que elaboran en Fototeca Nacional, lo que es una garantía en el trabajo y calidad del proceso realizado. En la red de catalogación, documenta y cataloga precisamente los materiales fotográficos a través de las guías que hemos desarrollado nosotros, como es la norma catalográfica del Sistema Nacional de Fototecas, que es la base de la actual norma mexicana de catalogación, en la cual tuvieron a bien basarse en la de nosotros para desarrollar y algo más nacional, aunque recordemos que una norma es precisamente una guía que debe ser adecuada a las necesidades de cada colección. El área de digitalización procesa la información generada a través de base de datos, así como la digitalización de las imágenes, y en este caso lo que hacemos nosotros precisamente es, contamos con escáneres para cuerpos opacos, translúcidos y transparentes, pero la idea es precisamente ir mejorando los parámetros de digitalización, que por fortuna o lamentablemente, dependiendo de los recursos que se cuenten, puede ser algo benéfico o algo que nos genere ciertos problemas, como son las imágenes que estamos observando en la piedra del sol. Y todo esto, todo esto que vimos anteriormente, va a redundar precisamente en un reservorio digital que tiene el INAH, que es la Mediateca, a través de la cual se puede consultar
el acervo de Fototeca Nacional. Actualmente ya son un poco más de 600.000 imágenes que se pueden consultar y esperamos en el presente año ingestar cuando menos otras 150.000. Existe un área de producción fotográfica que únicamente se dedica al copiado de negativos que estén en deterioro crítico, así como de producción de copias fotográficas exclusivamente para muestras que realizamos nosotros. Pero el elemento más importante es, actualmente estamos trabajando la difusión. Una difusión que permee cada vez en un público más amplio y que garantice precisamente que todos podamos consultar y conocer el rico acervo que resguardamos en Pachuca. El área de investigación, en este caso el maestro Daniel Escorza y también se encuentra Patricia Macé, son los investigadores de Fototecas que realizan, precisamente indagan sobre las colecciones que poseemos. Aunque el acervo es consultado por cientos de investigadores, tanto nacionales como extranjeros. El área de enlace y exposiciones se dedica precisamente a hacer el contacto con las fototecas afiliadas al Sistema Nacional de Fototecas, así como las exposiciones itinerantes o permanentes o en la sala Nacho López que realizamos. Tenemos 40 exposiciones itinerantes que se exhiben en México y el extranjero. Esas imágenes se deformaron, no sé por qué, pero bueno. El Museo de la Fotografía, que es un espacio bello, que recibe 35.000 visitantes al año, que se fue modificado su guión museográfico y museológico para que sea más atractivo a las nuevas generaciones, permitiendo con ello que se conozca la fotografía histórica, pero también para que se permita establecer un diálogo con la fotografía de hoy día. De tal suerte que ese es un espacio que muchas, sobre todo muchos grupos escolares del país solían visitar. Ahorita por la pandemia, lamentablemente, hemos tenido que tener este tipo de acciones. Esperamos que en breve retomar esta práctica. Pero sobre todo, una de las áreas que hemos dado más énfasis es la comunicación educativa. Formar nuevos públicos para la fotografía, sobre todo para la fotografía de archivo, a través de talleres infantiles, que también desde el año pasado hemos tenido que suspender, donde hemos atendido un promedio de 5.000 niños al año, mostrándoles no solamente una cuestión lúdica, sino también una cuestión de análisis de la imagen fotográfica. Es increíble escuchar a los niños sobre cómo interpretan una fotografía que muchas veces lo hacen mejor que un adulto. Y lógicamente a esos niños, pues se juega, la idea es que vean que el espacio del museo no como una tortura, no como un castigo, sino como un premio a su dedicación escolar, y de esa manera lúdica los niños participan y colaboran, realizando talleres también de procesos fotográficos como el cianotipo, ¿sí?, donde el niño conoce las cualidades de los materiales realizados en el siglo XIX y el cuarto oscuro también. Y tenemos una sala de Nacho López, la primera sala exclusivamente de fotografía que existió en el país, y que actualmente se dedica precisamente a exhibir sobre todo fotografía contemporánea, tanto de autores nacionales como extranjeros. Esta, por ejemplo, es la última exposición que hicimos presencial durante el Encuentro Nacional de Fototecas de hace 2 años, y dada la pandemia tuvimos que iniciar a realizar exposiciones temporales en línea, como lo vimos también como un área de oportunidad, porque nos permite acceder a públicos más amplios que los que podíamos tener, digamos, en el espacio. Aunque siempre se extraña la presencia de los amigos y de todos nuestros visitantes en una exposición en presencial. Se cuenta con un modo de consulta para que a través de una cita la gente pueda acceder a consultar la mediateca de manera gratuita. Se brindan las asesorías de las diferentes actividades que realizamos en Fototeca, tanto en Fototeca Nacional como en los espacios que la solicitan, diversas publicaciones que generamos nosotros, como es el caso de los manuales de conservación de fotografía y las normas catalográficas, así como los cuadernillos técnicos del SINAFO, que son precisamente de carácter gratuito y que se pueden descargar de manera libre en Mediateca, para que cada vez el público pueda acceder a saber qué hace con sus fotografías, en un lenguaje muy sencillo, pero con una gran carga, en este caso técnica y académica, para el desarrollo de sus actividades. Y no existe un solo libro de fotografía mexicana que no tenga cuando menos una imagen de nosotros, por diversas editoriales, tanto mexicanas como extranjeras, y desarrollar
libros propios como fue Testimonios de Archivo, libros Pocket, para dar luz a investigaciones de jóvenes investigadores nacionales que a veces no tienen los espacios para difundir sus trabajos, aprendiendo con foto, para inducir a las nuevas generaciones al gusto por la fotografía histórica. Y bueno, pues la mejor revista del mundo, que es Alquimia, ¿sí? Una de las cinco revistas más importantes, según Marilu Suyes, a nivel internacional sobre fotografía de archivo. Esta era la impresión fotográfica, y la impresión más bien la revista impresa, pero desde hace 2 años estamos haciendo revistas digitales como son estas. La Pala y la Alquimia, donde aparece el maestro Agustín Lara, es la más reciente, es que se va a presentar en breve en la Feria del Libro Internacional de Antropología e Historia. De hecho, el día 29 de septiembre se va a ingestar en la Mediateca para que la gente pueda descargarla también de manera gratuita. Folletos e invitaciones que hacemos siempre digitales, y el Encuentro Nacional de Fototecas, que es uno de los espacios más importantes de discusión en torno a la imagen fotográfica por sus diversos actores, es decir, fotógrafos, críticos, galeristas, técnicos, estudiantes, fototecarios, restauradores, en fin, un público muy amplio que en ella hace precisamente comunión en torno a la cultura fotográfica y lo que permite que se realicen diversos proyectos de múltiples índoles en el desarrollo del crecimiento de la fotografía en nuestro país. Esta es la imagen que utilizamos para el último encuentro presencial que tuvimos en 2019. El año tuvimos un buen público. En general, el promedio presencial son de 500 personas que prácticamente vienen de toda la República y del extranjero, pero ahora con la pandemia tuvimos que hacerlo el año pasado en versión a distancia, donde también, lógicamente, como área de oportunidad, tuvimos un público más amplio que lo que hubiéramos hecho en físico, pero se sigue extrañando precisamente el contacto humano. Este año también tendremos encuentro fotográfico, el 22º, que se realizará próximamente, ya les avisaremos con oportunidad, sobre todo compartiéndoles el programa. Y bueno, tenemos bastantes colecciones, tenemos 47 colecciones, las cuales voy a hacer un recorrido muy breve, no de todas, sino solamente de algunas, como es la de imágenes de cámara, como es la del archivo Casasola, como es la colección Arnulfo Viveros, Aurelio Escobar, Bonifacio Malaveves, C.B. White, Wilfred Scott, Cruces y Campa, Culhuacán, Étnico, Guillermo Calo, Hugo Breme, Tina Modotti, SEMO, Salud Pública, Juan Antonio Azurmendi, Nacho López, por mencionar solamente algunas de las 47 colecciones que tenemos. Tenemos redes sociales donde nos pueden encontrar y encontrar actualización de información que vamos generando día a día. Y bueno, eso sería pues parte de lo que les quería compartir. Y bueno, tengo pantalla y no sé si ya estamos conectados todos nuevamente. Sí, bueno, agradezco la participación del maestro Juan Carlos y bueno, pues muy interesante el amplio recorrido por la Fototeca Nacional. Y ciertamente cuando estábamos construyendo el programa a desarrollar, al comentar con la comunidad de fotografía, pues sí, yo les planteé la importancia de que sepamos más el desarrollo y la importancia de la Fototeca Nacional, dado que pues prácticamente ahí ha estado la base del desarrollo y conservación de la historia fotográfica del país, en nuestra nación. Y bueno, y también muy interesante pues el paralelismo que nos fue guiando por las diferentes instancias, tanto de la fototeca primero, el acervo, pero también la primera parte de su presentación, pues extraordinaria, porque vimos tanto imágenes del siglo XIX, del XX, del XXI, hasta se dio
el beneplácito de que compartiera pues imágenes aquí de Juan Rodrigo Llaguno o Alejandro Cartagena, como sí fotógrafos nacional, como pues obvio la maestra Graciela, el maestro Gabriel Figueroa, o los hermanos Montiel Klimt también, una extraordinaria recorrido por las naturalezas propias fotosensibles y digitales, etcétera. Pues bueno, dando pie a que pues hacia algunas personas que amablemente están observando esta presentación, si quieren disponer alguna pregunta para el maestro Juan Carlos. Mientras alguien se anima o Eder se van presentando hay preguntas, pues bueno, interesante, muy interesante el cómo pues tuviste sabiendo compartirnos tanto las actividades de la fototeca y los pues los diferentes fondos y colecciones, ¿no? Sí, mira, la idea precisamente es compartir con la gente un poco más que conozcan lo que es Fototeca Nacional, porque realmente siempre como que hay un halo de misterio, ¿no? De qué se hace ahí, cómo se tiene, qué se hace y para qué se hace. Y bueno, lo que nosotros queremos hacer es precisamente dar a conocer a un público más amplio que la fotografía histórica no es aburrida. Las escuelas nos la han hecho aburrida por los sistemas educativos, ¿no? Un sistema educativo positivista, donde desean aprender fechas y nombres sin ton y son, que muchas veces en la actualidad, por ejemplo, ya no recordamos, ¿no? Ni entendemos el porqué. Y la idea es precisamente que los archivos fotográficos permitan conocer a los actores, pero no solamente a los actores, sino a la gente, el momento que se vivía, y entender precisamente el contexto en el que los procesos históricos se llevaban a cabo. Y es una tarea que tenemos todas las fototecas y archivos en el país. Lamentablemente todavía existe un grueso de la población, sobre todo en la academia, que no acaba de entender las cualidades de la fotografía como un documento, como un testimonio, y muchas veces como un testimonio de un testimonio. Y utiliza únicamente la imagen como una estampita, como una ilustración, como un elemento que permita justificar lo que estoy diciendo, lo que estoy escribiendo o la tesis que estoy generando. Cuando la lectura de la fotografía es tan rica que nos permite precisamente reinterpretar la mirada del autor. Porque hay que recordar que el autor va a responder a intereses propios, a una ideología, a un grupo, y él nos muestra la parte de la realidad que él quiere transmitir. Y precisamente nosotros como espectadores tenemos que cuestionar la imagen y ver aquello que nosotros también queremos ver. De tal suerte que lograr concatenar estas ideas, se puede tener precisamente una idea más clara de este papel que tiene la fotografía como un documento visual. Otra actividad muy buena es precisamente, y es algo que precisamente, yo por eso te digo que estoy muy contento con la Fototeca Nuevo León, es toda esta actividad de divulgación que hacen. Esa invitación a grupos que entren y conozcan las instalaciones, que vean los procesos de trabajo, que tengan un espacio de exhibición donde muestren no solamente las imágenes tan valiosas que resguardan, sino que también da acceso a las nuevas generaciones de fotógrafos a que muestren precisamente su trabajo. Pero no es mostrar por mostrar y no todo el mundo, sino hay un proceso curatorial atrás por parte de ustedes que va a permitir que aquellos autores que exhiben ahí son autores que realmente tienen un trabajo realizado y que van a aportar al proceso fotográfico. Entonces, es parte de nuestra obligación como fotógrafos, en este caso, como administradores de un espacio, lo que tenemos que hacer. Hay gente que se dedica exclusivamente a conservar, y está bien. Pero si uno conserva por conservar nada más, se pierde la oportunidad de compartir estas colecciones que son de todos. Se pierde además la posibilidad de revivir la mirada del fotógrafo, de un hombre o una mujer que tuvieron a bien
compartirnos su mirada. Yo siempre he dicho que conservar es importante, pero también se debe de difundir. Conservar para difundir, difundir para conservar. Porque para que trabajemos en instituciones, sabemos que si no damos a conocer lo que estamos haciendo, difícilmente podremos obtener recursos para la salvaguarda de los materiales. Entonces, es importante retomar un poco de esto, y sobre todo es bien importante que las nuevas generaciones que acceden a la cultura fotográfica entiendan que antes de la tableta, o el celular inteligente, o la computadora, hubo un antes. Hubo un antes que precisamente nos permite a nosotros conocer las cualidades, tanto documentales como estéticas, de una fotografía, y que cada fotografía va a tener una diferente representación e interpretación a través del tiempo. Bueno, sumado a agradecer las palabras de aliento para con nosotros acá en la Fototeca de Monterrey o de Nuevo León, que claro, el trabajo de tus alumnas es fundamental en lo que es ahora la Fototeca, y quiero destacar aquí tanto a Salomé Fuentes Flores como a Angélica Pérez y a Elizabeth García. Pero también es un, a la par del aliento, pero también un compromiso para seguir nosotros trabajando con lo que, nos han dado el honor de resguardar y pues seguir preservando las imágenes que llegan aquí al acervo. Me gustó mucho tu exposición, maestro Juan Carlos. También en el ánimo de hacerles ver a la población y a los interesados, tanto sí que están abiertas las instalaciones para que conozcan, pues ahora sí que de vivos ojos, que cómo trabaja y qué pasa en las fototecas, y sobre todo dejarles ver que por ambos lados, ¿no? No solamente nos preocupa los acervos, sino también nos ocupamos y nos interesa lo contemporáneo, para también en dado momento saber y cómo llegarle en su momento a también conservar ese tipo de imágenes y preservarlas para precisamente el reflejo o el registro y el objeto mismo que llegue a futuras generaciones. No sé si quieres compartir algo para cerrar, maestro. Sí, y precisamente es eso. Mucha gente no entiende por qué los archivos históricos podemos recibir imagen contemporánea. Lo ven como si fuera un sacrilegio, y no, al contrario, como les he explicado una infinidad de veces. Porque debemos entender que una imagen contemporánea, dentro de unos 20, 30 años, son documentos visuales muy importantes para entender los procesos históricos, el devenir de una sociedad, cómo se encontraba un espacio público, cómo era la relación, digamos, entre las sociedades humanas. Y esas cualidades nos las da una fotografía contemporánea, que efectivamente en un inicio cumplirá con sus fines artísticos, pero también trae una carga documental que ahorita a lo mejor mucha gente no lo puede interpretar, pero al paso del tiempo serán documentos, pero fundamentales para entender qué está pasando, no solo en el país, sino en el mundo. Creo que eso, había una pregunta, me parece, cuando estaba yo hablando hace rato. Si no, pues, mira. ¿Qué va a pasar con la fotografía digital? Hola Brenda, por cierto. Pues es uno de los problemas a los que nos vamos a enfrentar, se está enfrentando muchísimo la gente que nos dedicamos a resguardar colecciones fotográficas. Lamentablemente la tecnología digital avanza con una rapidez que nunca hubiéramos imaginado. Y como lo he comentado en otras ocasiones, lo que hoy es novedad en la tecnología, dentro de unos meses o años, se vuelve obsoleto. De tal suerte que la fotografía digital hay que tener mucho cuidado en ser más selectivo en lo que se quiere, digamos, resguardar. Ejemplo, si con la fotografía y análoga se producían millones de imágenes diariamente, utilizando película, ahora con los dispositivos digitales se producen trillones. Trillones de imágenes que muchas de ellas pues, son, digamos, de un instante que cumple con su labor social, es decir, se comparte, se cumple esa función
de que llegue a la gente con la que quiero tener comunicación, como ocurre con las que suben tanto en Instagram como en Facebook, por ejemplo. Pero también está la cantidad de imágenes, que hay mucha imagen basura, que a veces precisamente no hemos aprendido también a decantar y a hacerse más selectivos en cuanto a aquello que consideramos importante. Pero además lo más riesgoso es que precisamente con este desarrollo tecnológico, muchas fotografías digitales tomadas años atrás actualmente no se pueden, digamos, leer o ver si no fueron trasladadas y actualizadas en los procesos de software que son continuos y que nunca van a parar. Yo por eso siempre le digo a mis amigos fotógrafos y a mis alumnos, de la cantidad de imágenes que generas digitales, sé selectivo. Busca aquellas que realmente representen tu proceso de trabajo. Y esas que lo representan, imprímelas. Así sea en el material más barato y corriente. No importa. Lo importante es que físicamente tengas la imagen. Pero al ser selectivo, podrás hacerlo de una manera más cuidada y a lo mejor de una actividad que en la que realicé 50 imágenes o 100, a lo mejor me quedo con dos, pero con dos que son representativas de un proyecto que deseo realizar. Porque además, bueno, son formas de ver, ¿no? La imagen digital se puede ver, se puede compartir, se puede democratizar, alcanza un público más amplio, pero es extremadamente efímera porque actualmente no existe un solo la seguridad de cómo resguardarlas correctamente y preservarlas a través del tiempo. No se ha podido todavía resolver ese problema que nos tiene a mucha gente todavía preocupados y trabajando en conjunto. Yo estoy trabajando con gente en Barcelona y en Valencia precisamente en torno a esto y pues no hemos encontrado esta posibilidad de qué se va a hacer, cómo resguardar. Lo único que se pide es pues, actualizar las imágenes y las trasladando de plataforma a plataforma para que no pierdan calidad. Y sobre todo, lo más preocupante es actualizar el equipo porque posiblemente el equipo en el que lo resguardaste o el equipo en el que lo generaste o el programa en el que lo hiciste ya no se encuentre. Y eso va a generar problemas a futuro. Muy bien, pues muy razonables, aunque complejos, el tema de predecir el futuro, ¿no? Pero sí, como en los archivos, pues todos estamos ahí al pendiente, el tener los backups, pero igual seguirlos, el backup, y entre los nervios, y el que, pues, tomorrow never knows, ¿verdad? Sí. Pues, maestro Juan Carlos, agradecerte ampliamente el que una vez más nos acompañes, y así sea por mucho tiempo, para bien y mejor resguardar, preservar nuestros acervos. Al público en general, recordarles que a las 4 de la tarde tenemos por Zoom esta investigación, la presentación de la investigación de Jaime Sánchez, que es este joven historiador que ha venido hurgando en tanto el acervo Fundidora, como ahora nos presenta sus encuentros y seguimiento con el análisis de la macroplaza aquí en el centro de Monterrey. Y sobre todo con el trabajo de Fausto Tovar, que es un referente importante, maestro de maestros, de hecho era muy cercano a él, entre otros, Eric Estrada. Y bueno, Fausto Tovar hizo un despliegue amplio de registro antes de que, bueno, en el mismo proceso de construcción de la macroplaza, y será muy interesante. A las 6 de la tarde, la joven argentina Verónica Freiras nos hablará de su trabajo su actividad de editorialista independiente de fotolibros, que es muy importante para todas las personas y en particular las mujeres que sabemos que tienen interés en fotolibro, pues sobre todo se entiendan y participen también pues como independientes y no se esperen pues a una institución o alguna otra instancia. Y bueno, y para todos, y ojo a todos nuestros oyentes, a las 8:30 vamos a tener una actividad presencial. Los invito, ciertamente el semáforo cambió el fin de semana y por lo mismo estamos más abiertos
a recibir personas. Entonces, envíen, envíen su confirmación para apuntarlos en la lista de entrada. Serán todos bienvenidos y es nada menos para el, pues el, lo menciona su autor como el Book Jockey Session de Alejandro Cartagena, que va a ser muy es muy interesante, va a ser muy importante porque también quisimos mostrar cómo las oportunidades de otras vertientes que se están explorando en, pues ahora sí que en la edición de fotolibros, porque acá pues va a estar haciendo su Jockey Table Book, y a su vez proyectándose a muro, y a su vez esto será también videograbado y presentado por las redes sociales. Sin duda, algo interesante, muy lúdico, muy divertido, a lo cual los invitamos, tanto que bueno presencialmente y a todos pues vaya en las redes sociales, y la cual a su vez, como esta conferencia misma y todas las del encuentro, pues estarán en las redes de YouTube de CONARTE para que sigamos disfrutando, analizando y reflexionando sobre la fotografía y qué mejor en realidad, vaya con la conferencia que hoy nos brindó el maestro Juan Carlos, estas reflexiones de la fotografía, relaciones de la imagen como texto, las relaciones con lo digital, las relaciones con los aceros. Maestro, una vez más, muchas gracias, mucho placer el compartir espacios contigo. Es un halago y un honor y también una responsabilidad de un peso, pero pues bueno, muy amable y hasta la próxima, Juan Carlos. No, al contrario, muchas gracias, Joaquín. Le agradezco la invitación y larga vida a la Fototeca de Nuevo León. Un abrazo a todos. Muy amables.